Muy buenas noches. Hoy queremos rendir un merecido homenaje a Carmen Sevilla, a nuestra Carmen, porque todos la sentimos un poquito nuestra, ¿verdad? Es una mujer que consiguió enamorar a todo un país y convertirse en uno de los personajes públicos más queridos. Y esto, mi querido Pepe, no es nada fácil. No, no lo es, Blanca. Buenas noches. Con 92 años y después de 14 conviviendo con el Alzheimer, ahora le toca descansar. Esta noche vamos a recordar su figura, su trayectoria y sus momentos más divertidos, que deja un auténtico catálogo de lo que ella era: naturalidad y espontaneidad en estado puro. Además de una mujer bellísima, ¿eh? Y a lo largo del programa vamos a escuchar esta noche muchos testimonios de quienes la conocieron realmente bien. Nos acompañan ahora mismo en esta mesa, por ejemplo, Carmen Pardo, bienvenida. Buenas noches. Marina Bernal. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho trabajo lleváis hoy, ¿eh? Las dos. Y también nuestro compañero Enrique Romero. ¿Qué tal? Que hizo noches. Dos legados, ¿eh? Habló con mucha gente muy cercana. Sí. Ya nos contará esta noche, pero lo primero que queríamos era pediros, bueno, el recuerdo con el que os quedáis de Carmen, o ¿qué os transmite? ¿Con qué os quedáis, Carmen? Pues yo con su bondad interior y exterior. ¿Marina? Yo me quedo con esa mezcla perfecta de ternura y picardía. ¿Y Enrique? Con su felicidad. Yo creo que era una comunicadora extraordinaria, conectaba con el corazón de los espectadores, de quien la veía, y sobre todo que transmitía esa felicidad y ese optimismo tan importante en su vida, que yo creo que fue clave para que ella pudiera superar tantas adversidades como tuvo y que a lo mejor no se conoce mucho. Hoy conoceremos alguna que otra, Pepe, tú también trabajaste con ella mucho tiempo. Yo trabajé en esa segunda parte de la vida de Carmen Sevilla. Ya era una mujer mayor cuando entró a trabajar. Bueno, mayor, nosotros estamos ahí, por ahí. Pero, habla por ti, Pepe. Pero yo era un chaval que empezaba, yo tenía 20 y pocos años, y como yo, Agustín Bravo, Andoni Ferreño y todos otros tantos de aquella primera etapa de Telecinco, en la que ella estaba ya con su cuponcito y con sus cosas, y era como una madre llegar a camerinos, a maquillaje, y estar ella allí con sus babuchas, con sus batas, era como estar trabajando con tu propia madre, ¿no? Era una mujer. Luego habrá tiempo para contar muchas anécdotas. Bueno, era muy tenemos también en Madrid a nuestro compañero Sergio Morante, que nos va a trasladar esta noche pues muchos más testimonios de rostros muy conocidos, ¿eh?, que nos van a ofrecer esos recuerdos con el mejor perfil de Carmen Sevilla. Pero es que ahora mismo, Sergio, estás en un sitio muy especial para Carmen Sevilla. Era muy especial, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, junto... A ver, esto ha sido un acuerdo entre la dirección de esta casa y la dirección de este programa, y creo que todo el equipo. Durante todo el día hemos estado viendo las imágenes del tanatorio de Pozuelo, donde está depositado el cuerpo de Carmen Sevilla. Cada cual entiende cómo tiene que comprender la muerte de un ser querido. Pero nosotros queremos en este programa, y creo que va muy bien en lo que estaba ahí hablando, queremos celebrar la vida de Carmen Sevilla, el legado, la herencia que nos ha dejado Carmen Sevilla a todos los españoles y a todos los andaluces. Y por eso hemos venido a, como tú bien dices, una de las calles en las que ella ha sido más feliz. Estamos en pleno corazón de Madrid, muy cerquita de Callao, en la Gran Vía, justo en el cine que tenemos enfrente, que es el Cine Capitol, es donde se estrenaban sus grandes películas. La fachada del Cine Callao, que está allí también a mi espalda, puso una imagen de Carmen Sevilla gigante cuando se estrenó La Cera Virgen, que provocó el escándalo en todo el centro de Madrid. Y fijaros un detalle, una de las torres que están iluminadas a mi espalda ahora con un anuncio publicitario fue la Torre Patuel, porque es que gran parte de los cines, de los bares, de copas, de las discotecas de la época de los años 60, de los años 70, pertenecían a la familia Patuel. Además, Carmen vivía muy cerquita de esta zona. Nosotros queremos estar aquí porque vamos a pasear, vamos a seguir sus pasos por Madrid, vamos a estar además con compañeros que han pasado muchas horas con ellas, personas que se trasladaron de continente, atención, porque ella se lo pidió, y también con artistas de nuestra tierra que se han metido en el cuerpo de Carmen Sevilla, que tienen un poquito de su alma. Luego lo iremos descubriendo a lo largo del programa.
Pues será interesante, sin duda, escuchar a nuestro querido Sergio Morante y la gente con la que ha hablado. Bueno, como sabéis, no habrá capilla ardiente, ni asistencia al funeral, ni de momento, ni ningún acto de homenaje convocado. Su hijo ha remitido un comunicado expresando su postura y pidiendo comprensión en estos momentos. Ha agradecido a los medios el trato y el respeto con el que se ha tratado a su madre en todo momento, y esto no ha sido entendido por todos de la misma manera. ¿Cuál es vuestra opinión? Carmen, Marina, Enrique. Bueno, yo para mí creo que Carmen de España, la novia de España, Carmen Sevilla, se merecía un gran homenaje y una gran despedida. Yo respeto mucho la voluntad de su hijo y respeto además, sobre todo, muchísimo todo lo que ha hecho a lo largo de la enfermedad, porque creo y lo entiendo que todos recordamos a la Carmen divertida, alegre, simpática, espontánea. Y esa etapa de la enfermedad la entiendo que la haya apartado de todos los medios de comunicación. Pero ahora, quitar a esos grandes amigos, a esos artistas que querían despedirla, esa posibilidad de rendirle su último homenaje, a mí la verdad es que yo no estoy de acuerdo con la postura del hijo. Es mi opinión. O sea, yo creo que Carmen se merecía en un gran teatro, en algún sitio grande, que la gente, el público que la quiere, se pudiera despedir de ella, como nos hemos despedido de Lola Flores, nos hemos despedido de Rocío Jurado y de otras muchas grandes artistas. Yo creo que esta mujer ha tenido el sino de la soledad, ¿eh? Porque estuvo 20 años sola, prácticamente en la finca de Herrera del Duque, sola. Una mujer, una persona tan admirada, tan querida por todo el mundo. No sé cómo superó esa soledad, ella se lamentaba incluso por amor, pero por un amor entendido de una manera muy especial, ¿no? Un amor que le... Yo creo que más que por amor, vamos a matizar las palabras, es chantaje sentimental, porque Patuel se lo preguntó directamente: Carmen, ¿tú qué quieres, el cine o a mí? Porque si me quieres a mí, tienes que dejar el cine. Y Carmen eligió a Vicente Patuel, pero siempre, le puso entre la espada y la pared. Sí, ella siempre decía que lo había hecho por amor, ¿no? Sí, su pero ahora, el amor no pone condiciones. Ahora sola también. En el funeral, sola. O sea, sola. El núcleo de su vida ha estado sola, aislada. No está siendo entendido por todos y por su círculo más cercano la manera en la que el hijo ha tenido de llevar estos últimos momentos de su madre. Estamos ahora en disposición de hablar con una persona que iba a decir ha querido, pero no, quiere mucho a Carmen Sevilla. Agustín Bravo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Blanca. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Está siendo un día largo hoy, ¿eh? Sí, un día que empezó. Para mí es un día y pico, porque empezó a las 9:10 cuando recibí un WhatsApp de un primo mío que es periodista en Extremadura y me dijo: primo, que ha muerto Carmen Sevilla. Estábamos todos con el alma en vilo, ¿no? Y a partir de ahí, esta mañana, pues he hecho un recorrido por las televisiones y he hablado de todo lo que estáis diciendo ahí, que es muy interesante. Y estáis dando, yo creo que, claves de lo que fue la vida de Carmen. Está diciendo Enrique que la soledad. Sí, yo creo que Carmen tenía una cierta fijación por endiosar, valga la expresión, al hombre que estaba junto a ella, ¿no? Y ella perdía todo protagonismo, toda personalidad, ¿no? Por ello. Yo creo que eso marcó su vida. ¿Has podido hoy hablar con su hijo, Agustín? Porque no. Nos consta que lo has intentado. Sí, claro. Yo le puse un mensaje. Yo le dije hace ya días, cuando supimos del ingreso en Madrid, en la clínica, pero vamos, sin ninguna esperanza, porque yo sabía, en las primeras entrevistas que me hicieron a partir del lunes, yo dije que no iba a dar señales de vida. ¿Y a Carmen le hubiera gustado esta despedida, tú que la conocías bien? No. ¿A ella qué le hubiera gustado? No le hubiera gustado. Os voy a pedir mucho dinerito, ¿eh? Os voy a pedir mucho dinerito. Durante un día y medio. Imagínate yo que he trabajado ya 5 años. Imagínate Carmen Pardo, Marina o Enrique, que la visteis en Canal Sur, o Pepe, que trabajó con ella en Telecinco y en Canal Sur. Carmen necesitaba su público. Estamos teniendo algún problema para escucharte, Agustín, pero sí te hemos entendido que ella necesitaba su público, que a ella le hubiese gustado una despedida de otra manera, ¿no? Claro. Mira, es tan sencillo, yo lo he dicho esta tarde, es tan simple y tan sencillo como que Augusto. Y yo, mirando a cámara en uno de los programas, lo he dicho, ¿no? No, yo no esperaba, porque Augusto es que no ha visto hoy ningún programa de televisión ni ha escuchado la radio, ¿no? Esto lo tengo claro.
pero solo con hablar con el alcalde de Madrid y con buscar un teatro, un gran cine, el cine Callao, lo que sea, una foto de un metro por un metro, de las millones de fotos. Claro, ¿no? Y claro, un lugar donde pase el público, que el pueblo, que es realmente quien hizo grande a Carmen, porque Carmen le gustaba estar cerca del pueblo, ¿no? Eso. ¿Dónde han enviado las condolencias? ¿Dónde han enviado los ramos y los centros de flores y las coronas de flores? Los ayuntamientos de toda España que querían despedirse de Carmen. En ninguna parte. No habían... Agustín, tú tendrás una auténtica colección, pero ¿con qué recuerdo te quedas tú de Carmen Sevilla? Pues mira, has dicho antes una cosa, Pepe, y es cierta. Tú viste que eras más crío que yo en Telecinco. Era una madre. Era como trabajar con tu madre. Era como trabajar con un familiar, ¿verdad? Ella se preocupaba. Si te veía cansado, decía, ¿qué hiciste, chiquillo? ¿Saliste anoche? Estaba siempre preocupada por todo, ¿no? Y era una auténtica gozada estar a su lado, ¿no? Bueno, pues Agustín, muchísimas gracias por haberte asomado esta noche a este homenaje, que lo estamos haciendo con todo el corazón. Claro, yo quiero decir una cosa. Sí, claro, Blanca, que sí. Lo que no ha pasado hoy en Madrid, en ese tanatorio, yo creo que lo estamos haciendo todos, lo que conocimos y quisimos a Carmen Sevilla, que es toda España, y lo estamos haciendo a través de la televisión, que era el medio que ella más amaba. Muchísimas gracias, Agustín. Un beso muy grande y que descanses. Igualmente. Un abrazo, Agustín. Bueno, nos estamos despidiendo a través de la televisión y también sepan ustedes que las redes sociales se han convertido en ese libro de condolencias que estamos echando de menos, ¿no? Y hemos capturado, además, a lo largo del día, pues todos esos tweets que hemos ido conociendo de personas que la querían, de compañeros que han querido despedirse, muchos de ellos con fotografías, ¿eh? Como por ejemplo Rafael. Ahí está poniendo Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen. Pero es que era jamás te olvidaré. Por todos sus compañeros, toda la gente que ha trabajado con Carmen tiene un bonito recuerdo de Carmen, porque además de la faceta profesional, trascendía siempre la faceta humana. Era tremendamente cariñosa, le gustaba tener detalles con el equipo, no faltaba nunca un regalo, un detalle, una invitación a comer. Y yo creo que esta actitud de su hijo Augusto demuestra y revela una vez más esa falta de comunicación o de entendimiento que hubo también en vida entre Carmen y su hijo, porque Carmen encontraba la felicidad en el público, en darse a la gente, y Augusto siempre renegó, jamás en su vida le gustó estar en primera plana, pero daos cuenta que hasta sus padrinos de bautismo fueron Pepa Flores y Manuel Benítez el Cordobés, o sea que desde que nació estábamos, digamos, condenado a la popularidad y ha estado toda su vida huyendo de esa popularidad. Entonces hemos visto reflejado una vez más lo que ha sido su actitud a lo largo de toda su vida. Estamos viendo también a Norma Duval, que también es de las que han alzado la voz diciendo es una de las me que hubiera más, gustado es una de las que ¿no? más se ha quejado, porque bueno, era también compartían también a Agripina, tuvieron momentos muy íntimos, no solamente a nivel profesional por los consejos que le pudo dar Carmen, sino a nivel personal, a gran nivel personal. Y entonces ella, lo que le ha pasado también a Juan y Medio, el llamar por teléfono y no recibir ninguna contestación por parte del hijo, simplemente para saber, oye, ¿cómo está tu madre? ¿En qué estado de salud está en este momento? Juan y Medio contaba que él muchas veces le daban ganas de presentarse en la residencia para ver cómo estaba Carmen. Dice, no lo hacía porque no quería liarla. Y eso le ha faltado a mucha gente muy cercana. Fijaros a Carmen. Este tuit que creo que ha dado en la clave de lo que muchos estaban pensando hoy, lo escribía Concha Galán. Entiendo que su hijo haya protegido a su madre en los años de deterioro, correcto, pero creo que Carmen Sevilla se merece un homenaje público. A mí me parece la definición perfecta del desacierto, ¿no? O sea, entiendo perfectamente y que ella tomara la decisión de, oye, yo no quiero que mi público me vea cuando me estoy estropeando. Claro. Pero ahora, eso no es discutible. Ahora, privar al público que adora a una estrella como Carmen Sevilla, que puede ser de las, antes comentábamos, puede ser de las últimas estrellas que nos quedan, ¿no? De aquella etapa, de aquella época. Cierra una época, prácticamente cierra una época. Y ella también fue una avanzadilla de una nueva época de comunicación, ¿no? De alegría, de cercanía. Y tú decías antes, Marina, es que ella no se llevaba mal con el resto de sus compañeras, que en el mundo del folclore y de la canción había un pique. Siempre y date cuenta también que en los tweets que hemos estado viendo hay actores de todas las generaciones. Sí, o sea, está Miguel Ángel Muñoz,
Bárbara Goenaga, creo que recordar también un tuit muy bonito que ha puesto. Lolita, todas las generaciones artísticas. Y os digo más, tú hablas de generaciones y hablas de compañeros, pero es que hemos sacado hoy los micrófonos a la calle, a estas calles de Andalucía, a ver lo que pensaban ustedes de Carmen Sevilla, cómo se sentían con la noticia de su muerte. Esto es lo que nos han contado. Como sana y otra igual, por lo menos en el arte que tenía. Tenía sus cosas, sus bromas, sus despistes, pero bueno, era una mujer muy, muy agradable, muy simpática, ¿eh? Tengo recuerdo de estar en casa de mi abuelo viendo cine de barrio cuando lo presentaba ella y la verdad que es una pena, ¿no? Pues una persona muy querida, sobre todo para nuestros mayores. Un personaje muy entrañable, ¿no? Nos ha acompañado durante muchos años y la verdad que una pérdida grande para lo que es el artisteo de este país. La vi en la calle Pudresa, en un bar, cuando tenía 18 años. Uy, mira, me han puesto los pelos de punta. Bueno, que lo espera allí muchos años. Ya está, que vamos a ser. Se veía muy sencilla, muy humilde y siempre me ha caído muy bien. Muy humana y muy agradable, muy simpática y muy graciosa, lo tenía todo. Para ellos las películas de Carmen Sevilla y todas las españolas de esa época le llenaban mucho, pues les recuerda su época, les recordaba su época de juventud, de cine. Una gran señora y siempre la he sentido porque todos los días lo estoy viendo en la televisión y la he sentido mucho como todo Sevilla la siente, seguro. Más de 70 películas hizo Carmen Sevilla. Bueno, habéis visto, ¿eh? No hay nadie que hable mal de ella. No transmitía nada malo, nada malo. Es que provoca un sentimiento de alegría y de felicidad en la gente. Qué importante es eso, llegar con la alegría a las personas. Y de cercanía. Os quería comentar... Una estrella cercana. Yo creo que esa es clave, porque ella siempre fue pionera. Pero en esa etapa televisiva, en esa segunda etapa televisiva, ella descubrió que... Pues la falta a lo mejor del reflejo de una televisión nueva, juvenil, moderna, tecnológica y tal, que ella no tenía, la cubría con naturalidad, con frescura. Si se equivocaba, se equivocaba. A mí me contaba Sebastián Junyent, el director del programa, del Telecupón, que la gente entonces no había como hoy, de todo plataformas digitales, había vídeos si querías grabar algo. Y que la gente grababa el programa del Telecupón durante la semana, porque a lo mejor no lo podía ver en directo, y el fin de semana se lo pasaba viendo los espacios. El Telecupón era el sorteo de la 11 que duraba un minuto, y luego el programa que duraba un cuarto de hora, con las cosas de Carmen. Alaska organizaba reuniones en su casa para ver a Carmen Sevilla, que era entonces la representante de la movida madrileña, ¿no? No solo cautivo en nuestro país, que también en el extranjero. Os quería contar que hay más de 70 películas que protagonizó, que Carmen bailó, que Carmen cantó, que hizo cine, que hizo publicidad, que llegó hasta Hollywood, que cautivó al show de Sullivan en el año 1965, más o menos. Allí estaba nuestra Carmen, al otro lado del charco. La guerra de Carmen Sevilla durante toda su vida fue la comida. Sí. Ella adoraba comer, disfrutaba de comer y decía que lo mejor de la vida fue que cuando dejó de trabajar en el cine pudo por fin permitirse todos los caprichos. Bueno, y cuando vuelve a Marina, televisión, que me ha tocado muchas guardias, era muy chinguera. Que por cierto ha enviado una corona de flores. Claro, después iba a su casa, allí a Los Valles, a Herrera del Duque, tenía una cocina enorme y me dijo Félix, su chofer, que se ponía mora. Y claro, se venía de la Buchinge y se había perdido 20 kilos. ¡Uy, cómo viene! ¿Y lo recuperaba en dice, cuántos días? En una semana estaba igual que cuando se había ido. Eso es literal. Claro, tenía que ir otra vez a la Buchinge. Bueno, era genio y figura, pero es verdad que fue una mujer, hombre, que le supo decir no a muchos actores de Hollywood, sino incluso a la propia meca del cine, porque le ofrecieron un contrato, que esto se ha contado muchas veces, por 5 años, y ella dijo, yo me quiero volver con mi familia, ¿no? Que yo hubiese sido una estrella. Que ella nunca se creyó nada, es que ella no se creía ni la más guapa, ni se creía que cantaba bien, creía que había gente que cantaba mejor que ella, otras compañeras, ni se creía que era la mejor actriz, ella nunca se creyó en nada sobre ella, ella intentaba disfrutar, yo creo que ese era el secreto de saber llegar a la gente, de todo lo que hacía en el momento que lo hacía, pero nunca pensaba que era la mejor en nada. Pero sin embargo, ella, dentro de las folclóricas, dicen que era la que era mejor actriz, y muchos entendidos y críticos de directores de cine y críticos de cine dicen que incluso los papeles dramáticos lo hacía bastante, bastante bien. Bueno, de hecho, por lo tanto, yo creo que esa etapa dentro del cine no está valorada
como se debería de valorar, no tiene el reconocimiento. Que debería de haberle dado a la Academia del Cine Español, debería de haberle dado ese Goya honorífico que se merecía, porque además participó en la primera película nominada a los Oscars, sí. La Venganza, en español. Por lo menos va a tener una calle en Sevilla, que no esa, la tenía. Esa época, ella era muy jovencita. Sí. Y alguna mano le echó a su íntima amiga Lola Flores, ¿no? Especialmente con Cantinflas, ¿no? Bueno, yo creo que le dio lecciones de vida en el mundo. Sobre todo le ayudó a saber mantener distancia cuando una recibe un regalo como un brillante. Un anillo, ¿no? Un anillo de brillante. El obsequio que le hizo Cantinflas, que por cierto estaba casado, y que Lola inmediatamente puso las manos en el cielo diciendo, pero Carmen, no puedes aceptar ese regalo, porque si te lo hacen y tú lo aceptas, implica que tú quieres también algo más con esa persona. Le obligó a rechazar el regalo por lo que significaba. ¿Cómo era la relación entre Carmen Sevilla y el clan de los Flores? Bueno, porque se sentían como familia. Hemos visto hoy cómo se despedían Lolita y Rosario de ella en las redes, ¿no? Y en las redes, ¿verdad? Que Lolita también deja entrever que le hubiese gustado darle un abrazo a su hijo para mostrar su sentimiento y la tristeza que tienen todos los Flores. Rosario Flores también dice, era su madrina. Y también dice, oye, cuánto lo han querido y cuántas vivencias han tenido. Si es que eran divertidísimas. Tú imagínate esa Lola Flores y esa Carmen Sevilla juntas. Eso es oro. Eso era para haberlo vivido. Y ya se llevó a Lolita de gira, de gira. O sea, la primera vez que va Lolita madre para... de gira por América, ¿verdad? Le dio la oportunidad y los mejores consejos. Bueno, la oportunidad no, le dio los mejores consejos cuando Lolita se encontraba sola en aquellas tierras, claro, junto con ella. Lolita empieza muy joven, con 16 años, 17 años. Yo creo que ella se veía un poco reflejada también en sus comienzos, que ella comienza con Estrellita Castro. Con 12 años, que por cierto, es que hay un dato que todos hemos dado como oficial, los 92 años, y realmente su fecha de nacimiento fue en 1931. Se puso uno más, ¿no? Claro, para poder trabajar, pero empieza a trabajar en la compañía de Estrellita con 12 años, empieza como bailarina y es Estrellita Castro la que le dice, tú canta, que cantando se va a ganar más dinero. Pero a mí me ha quedado la duda, Marina, porque repasando entrevistas de ella, ella misma dice que nació en 1930. Yo no sé si es que ella ya se lo creyó y dijo, bueno, yo he nacido en 1930. Año arriba, año abajo. Mira, tenemos un artista que ha tenido que interpretar el papel de Carmen Sevilla. Hoy ha estado Sergio Morante con ella, además. Pepe, Sergio, nos estás escuchando, ¿verdad? A ver, ¿de quién se trata? Estoy escuchando. Cuéntanos. Perfectamente, y os voy a contar... Pues mira, os voy a contar una anécdota que os va a encantar hablando del artista con la que... He entrevistado a Melody. Melody, en una serie, película que hizo Paco León, que se llamaba Arde Madrid, ella representaba a la Carmen Sevilla de los años 50, que se buscaba la vida, que era la amiga de Lola Flores, que era esencial en todas las fiestas que se organizaban en Madrid, sobre todo cuando venían las grandes estrellas de Hollywood, porque ella estaba dando sus primeros pasos en el cine y aspiraba a ser como una de ellas, como Aga Barnier en concreto, que es la que tenía revolucionado todo Madrid. Bueno, pues voy a dar un detalle muy curioso. Justo a mi espalda está el edificio Capitol. En la primera planta, no sé si veis que hay como unas luces de Navidad todavía puestas, porque ahora mismo es una cafetería en el que la gente va a tomarse la primera copa de la noche. Bueno, pues justo ahí estaba un despacho de la Paramount. Ahí es donde Carmen Sevilla firmó su primer contrato con Hollywood. Perdón, la ilusión que le tuvo que hacer a ella conseguir ese contrato que le llevó a codearse con los más grandes. Pues imaginaros la ilusión de Melody, que Carmen Sevilla la entrevistó de pequeña y que, atención, le aconsejó que se dedicara al cine. Y luego, su primer papel en el cine fue interpretar a la propia Carmen Sevilla. Lo que es el mundo, lo que es el destino. Escuchar a Melody, que es maravillosa lo que cuenta. Bueno, Melody, te hemos rastrado prácticamente para hablar de Carmen Sevilla, porque... tú has llegado a ser Carmen Sevilla en la ficción. Sí. ¿Qué te quedas tú de... qué te queda en la memoria de la figura de Carmen? Pues mira, a mí me queda... yo creo que Carmen es una gran estrella en todos los sentidos, como artista, como persona. Yo creo que es de esas artistas de verdad, ¿no? Era... te comunicaba, te hacía sentir bien, te transmitía simpatía, nobleza, amor, cariño. Y yo he tenido la oportunidad de poder compartir con ella en televisión, porque me hizo una entrevista, estuve en un especial que le hicieron y canté Cariño Trianero para ella. Y luego, además de ello, estar en la gran pantalla y hacer de Carmen Sevilla, para mí fue una experiencia maravillosa e inolvidable.
Tú eras fan de ella antes de interpretarla, ¿no? Hombre, es que yo creo que ¿quién no es fan de Carmen Sevilla? Yo creo que el que no la haya seguido, porque no sea de su época, en el momento que ve una película, que ve una foto, ya se queda embelesado, porque es que yo creo que ella tenía esa chispa, ¿no?, que te enganchaba, de ya sea por la belleza, por el arte, por la simpatía, ¿no? ¿Cómo te preparaste para meterte en la piel de ella? Porque me imagino que habrías tenido contactos con gente que la conociera, con gente cercana. ¿Qué te contaban? Bueno, yo creo que Paco León ha sido y es un director muy inteligente, que sabe sacar de España muchas cosas maravillosas que tenemos. Por eso estaba Carmen ahí en su serie, ¿no? Y tiene un equipazo brutal, que ya desde los peluqueros, un poco la ropa, la temática, ya te hacía envolverte en esa época, ¿no? Te embriagabas, es que decías tú, es que estoy en la época total, ¿no? Yo creo que era mucho más fácil cuando uno trabaja con un gran equipo, ¿no? Y siempre, pues bueno, su simpatía, su coqueteo, su forma de hablarte, ¿no?, que siempre te enganchaba mucho. Me encantó, de verdad que fue una experiencia súper, súper bonita. Y en la grabación, dentro de diferentes escenas, también estuvimos en el bautizo de uno de los hijos de Lola Flores. Y yo salí a bailar, estaba sembrado. Bueno, y de aquella entrevista con Carmen, ¿qué recuerdas? Pues tú serías chiquitita. Bueno, con Carmen, bueno, era chiquitita, pero ya no tan chiquitita. Ya estaba espabila. Ya estaba un poquito espabiladita. Pues mira, recuerdo que ella me miraba con mucha admiración y mucho cariño. Me preguntó si yo hacía cine, que tenía que hacer más cine, porque mi perfil y cómo yo era es para hacer muchas películas y cosas en el cine. Y yo le dije que yo me dedicaba más al mundo de la música. Y ella me dijo que si en algún momento hicieran una película de ella, que a ella le encantaría que yo fuese la actriz principal que hiciera. Vamos, que te señaló ya. Vamos, ya me señaló de una manera que fíjate tú que me llamo Paco. Una maravilla. Qué bien, qué bien. Entonces, que hoy estemos muchos hablando de ti, comparándote con ella, yo creo que para ti tiene que ser el mayor de los honores. Hombre, por supuesto, para mí es un orgullo total. Es un orgullo porque yo estoy muy orgullosa de ser española, de ser andaluza, de venir de la tierra que vengo y de haberme puesto en la piel de una gran artista como es Carmen Sevilla, que yo tengo también la suerte de ser de Sevilla como ella. Anda que no. Y además ya con la muerte de Carmen se nos acaban las folclóricas, ya eso es una etapa que ya tenemos que quitar, que nada más que queda Isabel. Ya queda, bueno, queda Isabel. Y ya bueno, los nuevos artistas que de verdad que le gustan el arte y que le gusta ese punto folclor, claro, pues que lo vayan sacando, ¿no?, poco a poco. Pero que ya esa época de oro ya se nos va. No, y además las modas van cambiando, el arte va cambiando, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchas cosas que hemos perdido que deberíamos de tenerlas más en cuenta, porque el arte y lo bien hecho nunca pasa de moda. Ahí está, me parece que, bueno, esto frase es para incunable ya, Melody. No te voy a pedir que cante por Carmen Sevilla, ¿no? Tú me puedes pedir lo que tú quieras porque tú tienes guasa y media. Yo quiero pedirte, nada, el estrillo de Cariño Trianero. Eso, mira. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía, ay Carmelilla, ay Carmelilla, qué maravilla, qué maravilla. Eres lo más bonito que hay en Sevilla. ¡Olé! Pa' ella, pa' ella. Sí, por supuesto que sí, que España entera la adora. No solo España, sino Hollywood también en su momento la ha amado, porque ha sido una estrella inconfundible, Latinoamérica, el mundo entero, ¿no? Yo creo que va a quedar para el resto de nuestras vidas, en nuestros corazones, porque un artista de esa envergadura, con esa grandeza, tanto artísticamente como personal, no se puede olvidar en la vida. Efectivamente. Bueno, pues Melody, muchas gracias. Gracias y a que ti. Sigamos comparándote con ella. Muchísimas porque gracias. Tú como artista tienes mucha valía, pero yo creo que el perfil, la energía es muy similar a la de ella. Hombre, hay que reírse y hay que vivir y ser feliz lo más que uno pueda y hacer disfrutar al público con el arte, que siempre nos cambia un poquito el chip y nos hace que nuestro día a día sea mucho mejor. Ahí está, ahí está. Un besito, muchas gracias. Todo, bueno, por favor, qué bonita anécdota la que ha contado. Qué bonito, ¿eh? La qué propia bonito, Carmen diciéndole, si alguna vez haces cine, me gustaría que hicieras de mí misma y mira por dónde. Pero ahí está nos clavó. Físico, sí, ahí está. Sí, bueno, sobre sí. Todo cuando sale en esa en la película, película de Madrid. El maquillaje ayuda, ¿no? Pero el parecido. Y yo creo que también la vocación, porque la vocación tan temprana de Melody coincide con la de Carmen Sevilla, siendo las dos muy, 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 muy pequeñas. Y las dos con antecedentes musicales familiares. El padre de Carmen era compositor,
compositor, su abuelo también, el padre de Melody también se dedicaba a la música, o sea que han crecido en ambientes familiares parecidos. A nosotros nos impactó cuando actuó en El Legado y la vimos, la verdad es que nos recordó muchísimo, ¿no?, a la Carmen Sevilla de los principios y además cómo se movía en el escenario, cómo transmitía y la alegría natural de Melody, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la vida sentimental Carmen Sevilla, que influyó mucho en su vida artística, y es que Carmen tomó decisiones por amor. Algunos piensan que no supo elegir porque sus dos maridos de alguna manera coartaron su carrera, uno por los celos y las infidelidades, otro porque quería a Carmen solo para él y la retiró de la vida pública. A ver, Mesa, el gran amor de su vida. El gran amor de su vida. Mira, yo creo que en la vida se pueden tener varios grandes amores, no hace falta tener uno solo. Y yo creo que en cada momento que ella vivía, vivió la relación con cada uno de sus maridos, pues fue feliz en el momento en que se enamoró. Luego, yo creo que las historias pues venían cargadas con otra, con una cara B, digamos así. Pero la primera vez que se casa, bueno, tú y yo casi nunca estamos de acuerdo, pero esto está bien. Y eso es bueno, bonito, porque compartimos. Eso alimenta el debate. Exactamente. Eso está bonito. Yo voy a contar mi experiencia cuando entré en su finca. Fue triste. Sí, hacía muchos años que nadie entraba allí, y claro, una situación aquello muy decadente. En la casa, las cortinas caídas. Claro, cuando entra ya te impacta mucho, ¿no? Y sobre todo, que iba feliz. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 2013 o así. Cuando en el 2000 había fallecido Augusto, Patuel. Yo estuve allí. Y fuiste allí a... Sí, y cuando entré allí vi un aislamiento absoluto. Es decir, ella estaba aislada, retirada. Estabas casi siempre sola. Le acompañaba alguna gente del pueblo que trabajaba allí. Pero en cuanto a familiares y tal, casi siempre sola. Vicente Patuel no iba mucho por allí. Hasta el punto de que ella, cuando ponían el mercadillo en Herrera del Luque, ella iba al mercadillo. Y en muchas ocasiones no tenía dinero para comprar. Y era el chofer, el conductor, quien me dijo a mí, dice, yo le prestaba el dinero para que se comprara algo de ropa en el mercadillo. Es decir, la soledad. La soledad que sufrió ella allí, sí, tuvo que ser tremendo, ¿eh? Yo mi sensación en la visita a su casa, sí, fue de tremenda y profunda tristeza. Sin embargo, luego fíjate cómo tremendo hablaba ella de su relación con quien ella consideraba que era el amor de su vida, con Vicente Patuel. Vamos a escuchar a Carmen. Me acuerdo mucho de mi marido, de Vicente Patuel Sánchez Molina, que hace más de 30 años con él. Y desgraciadamente no tuve hijo, que es la desgracia, pero era tan feliz con él, casada con él, en la finca, con la ovejita, con todas las cositas que había por allí. Y veníamos a Madrid y a Extremadura, de Extremadura a Madrid, y así estuve en la finca 28 años. Bueno, se convirtió en la pastora más famosa de España, con sus ovejitas. Bueno, ¿no? La ovejita, vamos. Pero yo creo que tanto Augusto como Vicente, yo pienso que fueron muy egoístas. Uno, porque el primero, porque se casó a los 3 meses de conocerse, se casan muy enamorados. Carmen siempre muy enamorada de los dos hombres, eso no lo pongo en duda. Pero ellos, sobre todo Augusto, enseguida ya se cansa de ella y le importa a tres que se sepa que es infiel. O sea, le daba igual, ahí no había respeto ninguno hacia Carmen Sevilla. Y en la segunda ocasión de Vicente, efectivamente, se la lleva a Herrera del Duque, que era un pozo sin fondo económicamente, donde acabó con todos los ahorros de Carmen Sevilla, que incluso tuvo que empeñar joyas que había ganado con su esfuerzo. Se aisló también de su hijo, porque su hijo, por lo que sea, no se llevaba bien con Vicente. Y fue, me parece, no sé cuántas veces, pero poquísimas veces. Dos veces. Pues poquísimas veces fue a la finca, fíjate lo que dice eso. Entonces, yo creo que realmente se casó con dos personas, que ella sí que estaba muy enamorada, pero ellos fueron un poco egoístas. Según me comentaron, Vicente Patuel no trataba nada bien a Augusto hijo. O sea, que le llamaba el pianista, despectivamente. Es una relación complicada. Sí. Se habla mucho de que Vicente Patuel era un hombre muy celoso y evidentemente Carmen tenía un pasado cuando le conoce, había estado casada, tenía un hijo, había tenido otra familia y quizás no supo aceptarlo y no supo entender jamás a Carmen, ¿no? Porque, o su trabajo, ¿no? Incluso. Claro. Decía que la quería solo para él, en algunas declaraciones he llegado a leer. Sí, ¿no? Tremendamente celoso y egoísta, ¿no? Pues, y además me contaban allí en el pueblo que era un hombre que no daba órdenes, o sea, él daba órdenes permanentemente. O sea, él decía, hay que hacer esto, o tú te quedas ahí, no te muevas. Es decir,
Vicente Patuel era un hombre acostumbrado a gestionar de una manera unilateral. Y yo creo que su matrimonio, según me comentaron, pues lo gestionaba un poco parecido. Yo quiero decir el caso también que Perdona, que en el caso del matrimonio con Augusto Algueró formaron también un tándem musical muy importante, porque Augusto es el autor de todos esos éxitos musicales que han seguido y se siguen escuchando, ¿no? O sea que a lo mejor no funcionaron personalmente, pero sí funcionaron musicalmente y facilitó esa carrera artística de Carmen. ¿A quién le compuso Noelia? Al amante. A una amiga. Hecho, eso se lo confesó a Juan y Medio, que le puso Noelia y le dijo ella, por favor, no me pongas esa canción, porque aparte de escucharla tengo que estar todo el día sufriendo. Ahora que hablas de Juan y Medio. Precisamente. vamos a recordar una charla de Carmen con Juan y Medio, cuando después de morir su marido, Vicente Patuel, el gran refugio para Carmen fue volver a televisión, volver a la tele de la mano del programa Cine de Barrio. Así se lo contaba a Juan y Medio. Bueno, Juan, hoy un día triste, ¿no?, por el fallecimiento de nuestra queridísima Carmen Sevilla. Tú tuviste la oportunidad de conocerla personalmente, de tratarla. ¿Cómo era ella? Pues era una maravilla. Son muchos años, fíjate, yo calculo que serán más de 20 de un trato muy directo, en los que he trabajado en un montón de programas con ella para el canal valenciano, para toda la comunidad valenciana. Y luego lo que pasa es que ella se incorporó a nuestra familia, entonces venía muchos fines de semana, yo he ido mucho a su casa y luego la recogíamos, la volvíamos luego a dejar cuando ella nos decía. Y era simplemente adorable, era una maravilla. Y fíjate, cualquier cosa que te contara o de la que te hablara te quedabas, porque desde tener como pretendiente a Cantinflas y pedirle ella consejo a Lola Flores, opinar Paquita Rico, era una cosa que todo lo que te decía, cuando te hablaba de que Frank Sinatra la había invitado a cenar y ella se había llevado a la señora que tenía en casa a vigilar la cena. Eran unas cosas asombrosas cuando regañó a Charlton Heston. O sea, te quiero decir que cada cosa que contaba era algo mítico y te hablaba lo mismo de Negrete, que te hablaba de Franco, que te hablaba de... Era una delicia, porque dentro de que ella tenía esa actitud como de soy una persona muy divertida que me da igual todo, era una persona con una inteligencia natural y con una experiencia de la vida que nadie había tenido, ¿no? Era una maravilla. Yo de lo mejor que he conocido en mi vida, sin lugar a dudas. ¿Era la misma persona que transmitía a través de los medios de comunicación que la que luego tú tratabas personalmente? O... Bueno, yo creo que cuando tenía una imagen pública de más despistada, ¿no? Más me da igual todo y me equivoco, ella yo creo que cogió ese rol de soy una señora de cierta edad que me olvido las cosas o que la digo de otra manera o que hago, pero no era así, era luego, lo que era luego era entrañable porque era una mamá, una señora mayor, una abuela, como tú quieras, y tenía un trato verdaderamente maravilloso. De mí dijo cosas muy hermosas, yo estuve en la presentación del libro que le hizo Carlos Herrera y cómo se ha referido a mí en el libro y todo, es un sueño como compañero y como persona que la quería que me tratase en esos términos. Supongo que anécdotas miles con ella, con el trato personal, incluso en televisión, millones de anécdotas, ¿no? Todas las del mundo. Ella, por ejemplo, siempre estaba, llegaba a mi casa y decía, ponme de esto, ponme de lo otro, tal, que luego ya me voy yo a la buchingue. O sea, ponme un plato hasta arriba que ya me voy yo en el verano a la buchingue, ¿me entiendes? Pero el verano estaba muy lejos, ¿no? Ahora vamos a comernos las albóndigas que decía ella, me encantan las albóndigas de tu madre, que son como la cabeza de un gato, me decía, ¿no? Y luego, pues, trabajando con ella, pues, era genial, expresiones. Venir el grupo, por ejemplo, Tam Tam Go a actuar y claro, ellos eran dos y decía, está Tam, ¿dónde está Go? Y lo preguntaba en directo y te quedabas, pero Carmen, ¿qué es que se llama así? Son dos, no son tres, como el nombre, en fin, cosas que ella no le daba importancia, no se agobiaba, no se preocupaba, llevaba un lío enorme con las fajas, la faja para estar sentada, la faja para estar de pie. Qué bueno. Era un anecdotario con patas, una maravilla. Y ya para finalizar, supo además conectar con dos generaciones, porque tuvo su primera generación, la que estábamos hablando, Frank Sinatra, Charlton Heston, pero después regresa a la tele y se conquista un público nuevo, un público joven.
Pues sí, era quizá el auge del nacimiento de las privadas como tal, estaban haciéndose su sitio en la sociedad y apareció ella como una de las mujeres popular, más popular que famosa, aunque era muy famosa, era una mujer del pueblo y entonces la gente la adoptó inmediatamente porque se dieron cuenta que era esa abuela que tienes tú, entrañable y que luego tenía mucho mundo y sabía mucho, ¿no? Pero ese papel suyo casi era orgánico, casi ya le salía solo, ¿no? Era espectacular y conquistó a todo aquel que le prestara un minuto de atención, que es lo que pasó cuando volvió a la tele desde la finca donde tenía la ovejita. Pues nada, la vamos a echar muchísimo de menos. Esa es la realidad. Yo desde luego sí. Lamento muchísimo, hace ya muchos años que la echo de menos y yo estoy muy triste. Me afecta mucho su ausencia. Era muy buena. Ay, se le ve a Juan... Afectadillo, ¿no? Sí, se le ve afectado porque han compartido muchos momentos y por eso, porque además vivencias también con su madre, con la madre de Juan. Entonces, claro. Quieras que no eran... La parte Juan de la es familia. Que es también así, muy sí. Familiar. Juan quiere estar siempre con los suyos y entonces pues yo creo que se tenían mucha unión, se entendían, además sí. Sentido de humor, todo. Fíjate, otra cosa que me sorprendió de la casa, de la famosa casa de la ovejita, había una ovejita en la casa, un muñeco, una ovejita estaba encima de la chimenea, me sorprendió que tenía una capilla muy grande, ella era muy religiosa, y tenía un crucificado enorme, ¿eh? O sea, una capilla que estaba justo pegando a su habitación. Ella salía del dormitorio y tenía la capilla al lado, una capilla amplia, circular, con un crucificado en el centro. Precisamente en el comunicado que ha emitido su hijo hoy, las únicas declaraciones que se han hecho, recoge algo que me ha sorprendido también, el hecho de que ha recibido la extrema unción antes de fallecer. Me parecía un acto muy íntimo, pero lo ha querido compartir aludiendo a su creencia religiosa y a que ella era una mujer muy católica. Tenía su capilla, ¿no? Igual que los toreros, ¿no? Creo que en Telecupón era famosa la capilla que ponía antes de salir. Y ella tenía una virtud, tenía tantas virtudes, ¿no? Por eso ha sido lo que ha sido, ¿no? Esa cercanía, esa genialidad, esa alegría. Pero además tenía la virtud de convertir en éxito su error, ¿no? Se dio cuenta. Y dice, bueno, yo cada vez que cometo un error, lo convertía en éxito. Yo creo que hay artistas lógicos y artistas mágicos. Y ella era una artista mágica. Qué bonito. Pero, y era natural. Y las cámaras que si tú eres muy verdad, lo transmites, ¿no? Y yo creo que la gente a lo que le llegaba era que Carmen era muy verdad, sí, era muy auténtica. Era lo que se veía, no había dos Cármenes, ¿no? Totalmente. Pero tanto es así que cuando no se equivocaba haciendo el telecupón, haciendo su programa, se le forzaban los errores. En aquella época, que no existían los autocúes ni nada de esto, a ella le ponían unas pizarras inmensas, blancas, estas de Veleda, y ahí le ponían todos los textos. Esas pizarras estaban detrás de las cámaras y ella iba mirando para leer cuando tenía que hacer algo de guión y tal. Y el director, el Sebastián Yungen, que ya te digo que la adoraba, pero que era un gamberro, le borraba las pizarras para... Si ella no se equivocaba, de alguna forma él le forzaba el error. Y pasaba con el borrador y le borraba las pizarras cuando estaba leyéndola. Pero no había quien se equivocara con más arte. Claro. No había quien se hiciera con más... ¿Cómo salía de los atolladeros? ¿Cómo salía de los atolladeros? Oye, lo coqueta que era, ¿eh? Con todos los... Sí. Le gustaba estar rodeada de hombres, mayoritariamente. Y coquetear con todos. ¿Contigo también lo de No, que va, mi niña. No, ya te digo, era como una madre. Sí. Era como una madre. En aquella época, además, Valery Lázaro le gustaba llevarnos de paseo a todos los presentadores de la cadena y hacer una gala en Santander, pues todos juntos, ¿no? Entonces, en esos viajes que ella venía, y ella era Mari Sampere, que también estaba por ahí, era otra de las que se iba del buffet del hotel, se llevaba en un tupperware los huevos, la historia, y se lo iban comiendo en el viaje. Era una cosa, era entrañable, era como ir con tu madre, era una cosa maravillosa. Pero fíjate que ella muchas veces habló de lo que había significado la televisión y de cómo incluso en algunos momentos llegó a ser su salvación. Claro, total. ¿No? El programa Cine de Barrio, por ejemplo, que le ofrecen presentarlo después de la muerte de su marido, Vicente Patuel, ella nos lo comentaba así, había sido como esa tabla a la que agarrarse en el peor, uno de los peores momentos de su vida. Me hacéis llorar porque mi vida me viene tanto el recuerdo hermoso que yo sabía cantar y todas esas cosas. Hombre, y sabes, otra cosa es que ahora estoy, no puedes, pero... No, ahora chuchurría, de verdad. Pero fíjate que yo...
Pero gracias a Dios que Televisión Española me da el sí de barribeo a tantas películas antiguas, a tantos actores, actrices, que eran mis compañeros de mi vida, de cuando estábamos empezando, cuando trabajábamos, que de verdad es parte de mi vida lo que Televisión me está dando. Bueno, y hay tantos artistas que recuerdan hoy lo que Carmen Sevilla les dio a ellos y cómo les ayudó en sus inicios. Hoy, Sergio, has hablado también con un pianista a quien Carmen descubrió en Argentina. Ah, me están diciendo que hay algún problema con Sergio. No sé si podemos escuchar esa entrevista entonces. Vamos a escuchar la entrevista con un pianista al que van a conocer ustedes seguro. Está encantando que Pablo Sebastián me haya traído estas fotos maravillosas de Carmen, porque además no solamente está la Carmen que todo el mundo recuerda de cine de barrio, sino que aquí vemos una foto con una Carmen jovencísima. Claro, y mira, Lolita más joven. Y Lolita tenía 21 años. Fue con Carmen Sevilla a la Argentina a actuar en el mismo lugar donde actuaba yo, y ahí me conoció Carmen. ¿Desde cuándo os conocías? Y fue ahí en el año 80, yo creo que fue con... Lolita tenía 20, 21 años, era la época que ella estaba de novia, que adoraba a Paquirri, que después, bueno, se enteró que Paquirri la dejó por la Pantoja, pero ese es otro tema. Pero entonces aquí, ella, Carmen, me vio a mí cantar y tocar el piano en esta sala de fiesta, y le habré recordado a Algueró, que Algueró tocaba el piano. Claro, verdad. Y entonces con Paco Vaquero, con Pepe Vaquero, que era el representante, que era el de Lola Flores también, vinieron a verme. Y me dice, yo te llevaré, chiquillo, tú te vienes a España conmigo. Yo le digo, bueno, Carmen, yo encantaré. Y fue, me consiguió el contrato con Patuel por 6 meses. O sea, que tú viniste a España... Con 6 meses. Gracias a Carmen Sevilla. Claro, ella es mi madrina, pero lo peor de eso no es nada. Es que yo como atraje a esa mujer con el pensamiento, cuando yo tenía 5 años... que era un niñito de 5 años, pues yo dormía en la habitación de al lado de mis padres con mi hermana, y mi papá y mi mamá en la habitación, paré por medio. En ese momento, como no teníamos televisión, escuchamos la radio. Y Carmen, que era muy jovencita, tendría 20 y pocos años, había ido a rodar una película a Buenos Aires, pero de noche aprovechaba y cantaba en la radio con orquesta, porque en esa época se cantaba con... Uh-huh. Entonces ella, Carmen de España... Era cada rato con Carmen, y yo en mi mente de niño de 5 años escuchaba Carmen España, Carmen España. ¿Y se me quedó? Y Carmen me trajo a España. Porque Dios hace las cosas de una manera que parecen coincidencias y casualidades, pero lo hace todo tan bonito que esa mujer un día me trajo a España. ¿Qué te parece? Y ya hace 42 años que estoy en España. Me parece una maravilla, y además durante todo ese tiempo vosotros nunca habéis perdido el contacto, excepto en la última etapa ya de la enfermedad de Carmen. Sí, yo la última vez que la vi a Carmen fue cuando la iba a visitar a su casa en Pinto Rosales, una vez la acompañé a la iglesia, porque íbamos mucho al Cristo de Medinaceli los viernes. Ella era muy religiosa, y entonces tú fíjate que para entrar al Cristo y besarle el pie hay que subir una escalera, pero que entrar por un pasillo. Y ella, el recorrido del pasillo, lo hacía de rodillas. ¡Qué barbaridad! Porque dice que él le había hecho muchos milagros. ¡Qué barbaridad! Ella era muy creyente, y ella dice que había sido monja en otra vida. Y ahora cabaretera, folclórica. Fíjate, pero y ¿cómo era Carmen? Era divina. Ella era una mujer muy lista, por eso se hacía la tonta. Porque es de tonto hacerse el listo. Es mejor ir de tonto. Es de listo hacerse el tonto. Claro. Entonces ella sabía que eso le gustaba mucho a la gente. Entonces un poquito con Sebastián Jungen, que era el director del cupón, se ponían de acuerdo para hacer alguna broma ese día. Pero hay tantas anécdotas. Imagínate, un día está Carmen Sevilla con Sara Montiel en casa de Carmen. Fue Sara a casa de Carmen, porque tenían que grabar una cosa. Se cuenta esta anécdota. Entonces, la Montiel se había fumado un puro y se ve que le apetecía un poco de una copa. Carmen, ¿me traes algo de alcohol? Y sale el otro, ¡te has cortado! Se cuentan de esas cosas. La muerte de Carmen es el final de una época dorada que alguno habéis tenido el privilegio de vivir muy de cerca, pero yo creo que marca la historia de España, ¿no? Yo, con la muerte de esa señora, que tú me ves así ahora contento, pero me pasé llorando desde ayer todo el día, me levanté hoy con una cara, se me va una parte de mi vida, porque mira, antes de los 10 años, mis amores y aprender a querer España fueron a través de Carmen, como te conté escuchando por la radio. Sara Montiel, cuando vi el último cuplé, y Lola Flores, cuando mi papá me ponía discos de Lola. Esas eran mis amores, mis tres ángeles de la guarda que propiciaron mi venida a España. Y después, ya a los 20 años, apareció una cuarta, que era Rocío Jurado, pero esa fue a los 20 años. Pero de pequeñito,
fueron estas tres. ¿A ella le hubiera gustado esta despedida? Pero si ella adoraba estar con la gente, que la parara por la calle. Lola Flores la velaron en el Centro Cultural de la Villa, inclusive con la tapa del cajón destapada, porque ella dijo que no le importaba y que le cantaran la zarzamora. Rocío Jurado en el mismo lugar. Igual. A Sara Montiel la pasearon por la Gran Vía. ¿Cómo a Carmen Sevilla la tienen ahí escondidita, sin que nadie la pueda ver? No sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero claro, no, ni nadie lo entiende, porque ella pertenecía a España. ¿Cómo te gustaría a ti que la gente recordase a Carmen Sevilla? Quiero recordar a Carmen con alegría, como ella era tan simpática. Yo creo que ella está llegando al cielo ahora, y al cielo de las guapas, y Dios le está abriendo la puerta y habrá dicho: Carmen Sevilla, adelante. Nos vamos a despedir del sitio en el que estamos, que no es tu casa, ¿eh? No, estamos en un hotel. Estamos en un hotel. En el Relais Château Hermitage de Madrid, que está muy cerquita de tu muy casa. Muy cerquita de mi casa. Que si nos ha permitido que hagamos la entrevista aquí, que recordemos de esta manera a Carmen. Yo me voy a quedar contigo viendo alguna foto y nos vemos un ratito en el programa. Chao. Gracias, Pablo. Qué maravilla. Gracias, Pablo. Bueno, nos encanta escuchar esos testimonios, las anécdotas, las vivencias y cómo recuerdan tantas personas que trabajaron con ella, que son amigos, que quisieron a Carmen, cómo la recuerdan esta noche. Hemos aprovechado también la entrevista de Pablo, ahora han visto que hemos cambiado la mesa. Despedimos, aunque sea en diferido, a nuestros compañeros, a Enrique, a Carmen y a Marina, y damos la bienvenida a Roberto Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Que nos trae joyas hoy, con bueno. Carmen Sevilla. A Inma Casal, la conocen ustedes también muy bien. Buenas jefa noches. De Sociedad de Canal Sur. Muy buenas noches, Inma, también amiga de Carmen Sevilla. Muchas alegrías. Y a Sabino Moreno, durante tantos años su estilista, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y tuve esa suerte. Y cuántos recuerdos, ¿eh? De muchísimo, Carmen. Muchísimo. Aquí en el corazón. Estilista, bueno, hablamos. Sí. Y amigo, por supuesto. Sí, nos gustaría mucho hablar también de la faceta televisiva de Carmen, ¿no? De cómo supo reinventarse Pepe. Uh-huh. Con 80 años estaba presentando, ¿tú te sí, ves? Sí, ella. Bueno, no sé. No creo que envejezca tan bien como ella, pero para ella la edad no era un problema. Para nada, lo demostró bien claro, que era más el saber estar, ese poder de comunicación tan grandísimo que tenía y la naturalidad, que eso es importante, de los que tenemos que copiarnos todos. Sí, sobre todo dio un ejemplo. Yo creo que hoy día que en la mayoría de las cadenas se potencia a la gente joven y que sean perfectos, que sean guapísimas, que estén súper delgadas, pues que una señora con 70 años se podía poner delante de una cámara y tener clase, ser elegante y ser educada y saber comunicar, que hoy día yo creo que eso no se valora, y sobre todo en las mujeres. Estoy de acuerdo. Moderna, Robert... además, como Carmen. Sí. Y muy pionera, además. Era súper moderna en aquella época. Roberto le hizo una de las últimas entrevistas, yo creo que la última entrevista aquí en Canal Sur, ¿no, En Roberto? Canal Sur creo que sí, y de las últimas en televisión, sí, tuve esa suerte. ¿Y qué recuerdas de ese momento? Porque vamos a poder ver a lo largo de la noche extractos de esa entrevista, en algunos momentos material inédito, ¿no, Roberto? Que no había salido a la luz todavía, no. Porque, hombre, se graba mucho y después se van... La entrevista la grabé, claro, Blanca, se van haciendo extractos. Pepe, Sabino y Inma, para Salud al Día. Sí. Voy a hacer un spoiler. Salud al Día, ¿saben? Los sábados de 2:45 a 2:30 de la tarde, nuevo horario desde hace 6 meses. Gracias. Para Salud al Día, pero claro, Salud al Día entonces duraba 25 minutos y lo que sacamos fue 5. La entrevista es de 30 minutos y fue una oportunidad extraordinaria. Es el día que ella presenta, que Carmen Sevilla presenta sus memorias aquí en Sevilla, en el Hotel Colón, y la conversación fue enriquecedora. Yo ya la conocía de antes. Había estado con ella en la capilla ardiente de Lola Flores, en Madrid, en el Teatro de la Villa, en la Plaza de Colón, y además la conocía también a través de mi suegra, que era vecina y amiga suya en Madrid. Ella iba a bailar, importante, al maestro Pericet, por cierto, cordobés como tú, sí. Sabino, y le gustaban mucho las aceitunas, curiosamente, y se cuidaba desde muy joven el peso, que dejó de hacerlo. No porque dejara de ver Salud al Día, nos veía a todos. Adoraba Canal Sur. Marta, lo sabe, es la directora de este programa, y vamos a ver en esta entrevista la adoración, el cariño que tenía por esta su televisión, la nuestra. Nosotros somos Carmen esta noche, este es el homenaje que da la Televisión Pública de Andalucía. Sí. 2 noches seguidas, quería reivindicarlo, porque Carmen Sevilla es la novia de España. Carmen Sevilla es Carmen de España. Pero ninguna televisión a nivel nacional en España a estas horas está reivindicando su nombre. Es que ella vendió Andalucía, vendió Sevilla y vendió Andalucía allí donde iba.
Nosotros y no han que hecho dos prime time como hemos hecho manera. Nosotros ayer con la película y después con El Legado, esta noche con A Dos Voces. Esta era su televisión, hoy está aquí y le rendimos un sentido sí, y cariñoso homenaje sí, sí. Y además nos a una ha salido de las artistas más grandes de la historia de España. De, mira, pues Roberto, no haya capilla ardiente, mira, sí. Cosas Roberto, como esta son homenaje. ¿Te parece que escuchemos algunos extractos de esa entrevista que le hiciste? Venga, vamos a escuchar a Carmen hablando de tantas cosas, vamos a escucharla. Carmen. ¿Qué? ¿Cómo se puede estar tan guapa? Ay, un beso para todos tus telespectadores. Porque estoy muy bien. Oye, ¿sabes una cosa? Que me cuido, voy a la buchingué, ¿no? Y me dan Marbella, ¿no? agüita y sopita, pero no, masticable no, agüita. Pero tú no te has hecho nunca cirugía ni nada. No, yo no, me da pánico. Yo me he metido en quirófano para otras cosas. ¿Ah, sí? más triste, ¿eh? Pero no para la cara, no quiero. Por eso me pongo esto para... Hoy no me he puesto el esparadrapo, no me he puesto los esparadrapos. ¿Te pones un esparadrapo? Aquí me pongo, digo, en Cine de Barrio me pongo el esparadrapillo de vez en cuando. Y ahora me pongo esto así. Pero si está guapísima. Muy coqueta, y ahora que habla del esparadrapo, ¿y ese guiñito? Sabino, ¿y ese cuántas guiñito? ¿Veces se lo pusiste tú? Muchísimas veces. Era una de sus tácticas, ¿no? Es que era una gran profesional, ¿eh? Yo de ella aprendí muchísimo, y ella, bueno, anécdotas miles, ¿no? Pero yo recuerdo que nos enseñó muchas cosas. Por ejemplo, decía que un artista es desde el camerino. Desde la ropa interior, que tiene que estar muy bien colocada. A mí muchas veces me ponía detrás y me decía, tírame de la tiranta, que yo no sabía cómo funcionaba eso de tirar para arriba y tirar para abajo, lo aprendí con ella. Tira, sube más. Y yo, Carmen, que no puedo, ahora tengo que sacar el dedo. Y tú intenta lo que verás cómo sale, ¿no? Entonces, decía siempre, una mujer no se le puede ver de espalda el pecho. Las cosas tienen que estar bien colocadas. Y ahora ya, vamos a vestir. Era una gran profesional. Recuerdo, ella tiene los tobillos muy delicados. Y en Benazuza, grabando el Querida Carmen, el Carmen de cine, pues le decía, si quieres, cógete los zapatos, yo los llevo al set y no tienes que ir andando por esas piedrecillas que hay ahí. A mí no. Un artista es desde el camerino. Nos enseñó muchas cosas, fue una gran profesional. Un día que estábamos en maquillaje y como a ella le gustaba tenernos todo alrededor, y yo, Carmen, qué guapa está, hay que ver qué piel más bonita tiene. Dice ella, chiquilla, esta crema la que yo uso, es una crema muy barata, y era una crema de una marca muy conocida. Muy conocida, siempre igual. Y así de grande el bote, toma, yo te lo regalo. Llego a mi casa, me pongo la crema, aquello era mantequilla, bien. Tulipán, vamos pastoso. Digo, ¿cómo se puede? Esta criatura, eso. Y ella con cualquier cosa, porque como tenía esa piel y le gustaba tanto. Yo me he bañado con ella con 70 y tantos años, que estuvo atascada en 72 años, como 4 o 5 años. Sí. Y le decía, vaya felicidades, ¿cuánto cumple 72? Y le decía, Carmen, ¿cuántos años llevas diciendo 72? ¿No? Era encantadora. Pero no quiero que se me olvide el dar las gracias a nuestro canal, como tú has dicho, a la nuestra. A mí eso me parece precioso, a la nuestra de todo, ¿no? Porque gracias a este trabajo yo he conocido a personas importantísimas como ha sido ella, que para mí ha sido un ejemplo, ¿no? Y he de decir que como estilista me lo puso muy difícil, ¿eh? A mí no me aceptó del principio. Esa Carmen fantástica, dicharachera y cariñosa, no lo fue al principio, ¿eh? A mí me probó. Y claro, ella estaba acostumbrada a un estilo de ropa, de cosas mucho más duras, tejidos más rígidos, cuellos levantados, botonadura importante. Y claro, cuando vi la dirección me dijo que venía a Sevilla en agosto, a las 4 de la tarde, eso había que cambiarlo. Me probó por todos medios hasta que ya conseguí superar, pasé a hacer su Charlton Heston. Me daba aquí. Ay, mi Charlton Heston. Con la mano derecha, ¿no? Y sin... Ella muy, hombre, muy, con lo muy guapo coqueta, que estaba Sabino entonces. Vamos, sigue siendo guapo. Pero fijaros, disculpa, sí. Blanca, pero fijaros, Sex Symbol, una de nuestras artistas más internacionales, sí. Estados Unidos, Hollywood, México, por supuesto, y demás, de las mujeres más bellas, mejorando lo presente. Sí, sí. De nuestro país y del mundo, y reconocí en la entrevista, no me he hecho nunca nada de estética, ni lo voy a hacer, porque además tenía miedo a los quirófanos, salvo algo que veremos ahora, para cosas tristes. Y ahora vais a descubrir algo que no ha salido a la luz hasta ahora, esas cosas tristes. Pues yo creo que lo tenemos preparado, lo podemos escuchar. Vamos a verlo. Compañeros, vamos a escucharlo.
Confesiones de Carmen Sevilla. Carmen, Roberto, ¿qué enfermedades has superado que puedas contar, que quieras contarnos? ¿Y cómo las has superado? Abortos, desgraciados. Y eso es muy triste para mí, estaba a punto de morir. Caramba, no lo sabía. Sí, pero te lo estoy diciendo a tu programa. Y eso es, lo llevo dentro de mi ser y de mi cabeza, y eso nunca jamás lo olvidaré. Pero bueno, la apendicitis también, pequeñas cositas de eso, pero nada más. Eso. Bueno, estos son los momentos que se dan a veces en las entrevistas, ¿verdad? Que no se sabía. Y no se espera no lo que le van a contar, Blanca, Roberto. Blanca, Pepe, Sabino e Inma, y no salen. No salen por respeto. Respeto, claro. Se quedan, un periodista vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Uh-huh. Por respeto al personaje y además porque, fijaros, esa es Carmen Sevilla. Está contando algo triste e inmediatamente cambia el chip. Alegra a quien escucha, por respeto, por educación, porque es una gran artista. No quiere entristecer nunca a su interlocutor, aunque sea un profesional, aunque sea un periodista. Seguida gasta la broma con la apendicitis. Uh-huh. Y mira que recuerda esto que no lo había contado nunca. No hacía falta. Pero eso, Carmen, que nos está viendo, no hacía falta que dijera, no lo sacamos. Lo sacamos esta noche para rendir homenaje a una gran artista. A mí es que me recuerda tanto a mi madre, claro. ¿No? Era esa generación, es entonces era, para cosas es tristes. Era una madre, claro, era una madre, sí, con todos nosotros, ¿tú te acuerdas? Tenemos una foto en la que tú pareces su hija. Bueno. Bueno, a ver si te reconoces, ¿eh? A ver si te reconoces, que claro, es que el peligro que tiene aquí bucear en la hemeroteca. Compañeros, por favor, la foto es de Inma Casal con Carmen Sevilla. Bueno, esa foto, principio de los 80, cuando nada más que existían dos cadenas de televisión. Yo tenía un programa en Televisión Española que se llamaba Andalucía Junta, que es la grandeza que tiene esta profesión, que te ayuda a conocer a todos aquellos mitos, aquellos que, a personajes que ha admirado tanto. Y una de las primeras entrevistas que hice fue a Carmen Sevilla. Yo tenía 20 años, ella, fíjate cómo está de guapísima, todavía no se había casado, estaba a punto, todavía no conocía a Vicente Patuel, y como que me adoptó. A partir de entonces ya yo, cada vez que me veía en la tele, me llamaba, chiquilla, qué mona salió hoy, qué guapa, pero a ti te pega más el rojo, oye, qué bonita la entrevista. Y te daba unos consejos, claro, cuando vino otra vez a Canal Sur y me vio, pues que te diga Sabino, ella necesitaba un ejército alrededor, chiquilla, sube, estoy aquí en maquillaje, vente a verme. Ese te sale muy bien. Es que hay que fijarse, la gente mayor nos enseña mucho. Sí. Y la gente joven hoy día, yo creo que no se fija. Y ella fue muy generosa con los compañeros, sí, siempre. Sí, no era una estrella recelosa. No, era una madre, era una gallina clueca. Eso que tú dices es muy importante, sí, porque hay una cosa que no todo el mundo, y yo, fíjate, ya llevo, voy a hacer 30 años en la profesión, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace, y es formar equipo. Mm. Todos estábamos deseando de estar la con empatía, ella. ¿No? Yo recuerdo, siempre lo cuento, que en Navidades nos decía, niño, ¿cuántos somos? Pues 10 o 12. No, todos. ¿Cuántos son? Arriba, abajo, ¿cuánta gente? Y le gustaba dar regalo, sí. Y nos íbamos a comprar bufandas y guantes para todo el mundo. Mire usted, que 30 bufandas sí, no hay. Sí. Bueno, pues dame bufandas y guantes. Pero su Navidad siempre tenía su detalle, ¿no? Era súper generosa. Y el formar equipo es importante. Y que te conocía en cualquier sitio donde ella estuviese, ¿eh? Que eso también es importante, sí, y también tenemos que aprender de ella, ¿eh? Me están diciendo los compañeros que hemos podido recuperar la señal con Sergio Morante, con nuestro compañero que está en Madrid, que también ha trabajado mucho con Carmen y que tiene sus anécdotas también en ese corazoncito, ¿verdad?, para contarnos esta noche, Sergio. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que tengo muchos recuerdos de ella, muchos consejos de ser natural, de que si te equivocabas siguieras para adelante, de que siempre me riera, y sobre todo hay un consejo, bueno, ha contado una anécdota Sabino que es cierta. Como sabéis, yo me tiré mucho tiempo trabajando en Málaga realizando el programa Vaya Tela, compartía el equipo, yo heredé el equipo de Carmen Sevilla, donde estaba el que siempre recordaremos, Luis Martínez, de realizador, y bueno, los compañeros, pues lo típico, yo heredé su camerino, había todavía algunas cosas de ella, porque hay cosas que se guardaban, recuerdo unas imágenes de vírgenes muy pequeñitas que le llevaban algunos de los invitados al programa. Y en uno de esos momentos en el que uno le pregunta a los compañeros, oye, ¿cómo era Carmen con vosotros? ¿Cómo se comportaba? Y como bien decía Sabino, me contaba que cuando llegaban los momentos especiales, pues, que te digo yo, Navidades, cumpleaños,
Ella siempre se acercaba con su chofer a un centro comercial determinado de Málaga, con su tarjeta de compra. Y lo fácil sería a lo mejor llegar a la zona de carta de compra y decir, deme usted 15 perfumes y deme usted 20 gorras porque las vamos a repartir entre el equipo. Ella, al contrario, sabía perfectamente que a una de las cámaras de Canal Sur se quedaba fónica y le regalaba un pañuelo de algodón para que se cubriera la garganta. Lo que le gustaba a Luis, lo que le gustaba a Rosario, lo que le gustaba a otra compañera, lo que le gustaba incluso a las compañeras de maquillaje, a Charo, qué lápiz le faltaba, qué cosa a lo mejor ella tenía de cosmética que le habían preguntado, lo mismo que la pasa Inma Casal con la crema hidratante, o a lo mejor le decía, Carmen, ¿qué lápiz de ojo lleva? Y eso se lo compraba en esa perfumería. Eso es para que nos hagamos cuenta de la dimensión que tenía de persona. Decíais que era una madre, pero básicamente Carmen lo que sabía era hacer equipo, crear sinergia, crear familia, y eso nos lo intentaba transmitir a todos los que pasábamos un momento con ella. Sergio, un besito muy grande. Le ha costado, ¿eh? Un beso grande. Le ha costado a Sergio, ¿eh? Le ha costado, un beso grande, Sergio. Un beso, Sergio. Bueno, pero eso es así, claro, somos humanos, ¿no? Y cuando tú conoces a una persona, pues claro, cuando te llega, cuando tienes que contar, pues que esa persona se ha ido. Y mucho de empatía, y la televisión es un trabajo en equipo. Sí. Por muy bien que tú lo hagas, siempre. Si vas mal maquillado, si tienes un pelo de punta, si el cámara no te enfoca bien, y lo que hay si detrás, que no se el regidor no está, no sabe cuándo tiene que entrar, es que es fundamental. En una ocasión me dijo a mí, dice, niño, ¿tú te parece bien que yo me traiga cositas que yo tengo para ponerme más mona? Y yo, sí, claro, me trajo un joyero tremendo, y mira, esto es bisutería, pero esto no sirve para nada. Digo, no, Carmen, esto es bueno, ¿eh? ¿Cómo? Que esto es bueno, pero eso no me lo puedo yo creer. A ver, enséñame. Oye, es que esto vale un dinero. Oye, hablando de joyas, ¿qué tienes ahí? Por eso estaba dando pie y en una ocasión le dije, esto es bueno. Y dije, pues, ¿sabes qué te digo? Que esto es para tu madre, valga lo que valga. Anda. Sí. Y están aquí. Estos son los pendientes que ella me regaló para mi querida madre, Rafaela. Bueno. Y me dijo, esto es para ti, valga lo que valga. ¿Qué es esto? Bueno, ¿no? bueno. Maravilloso. Es una de las muchas cosas. Qué detallazo, sí. Bueno, tenemos otro momento memorable. Bueno, tendríamos muchos, ¿no?, para recordar, pero buceando en el archivo de Canal Sur, nos hemos encontrado con la gala del 20 aniversario de Canal Sur. Corría el año 2009. Estamos hablando justo de un año antes de que se le diagnosticara Alzheimer a Carmen Sevilla. Y vivimos ese momento de Carmen en estado puro, con Juan en el escenario, que prácticamente se lo tiene que llevar, porque ella es que no se quería marchar de allí a toda costa. ¿Y sabía qué canal estaba? Yo cuando hice Mira quién baila con mi querido Carrasco en Televisión Española, que lo quiero mucho. Les recordamos que estamos en la gala de los 20 años, no es un monólogo de Carmen Sevilla. Ay, pero voy. No, pero voy, sigue, no pasa nada. Ay, mi querida Carmen, Andalucía. Que se masca la tragedia, leche, vente para acá. Ay. Que tú no puedes meter un tacón ahí. Chiquillo. Que tienen que venir con grúa. Venga, ven acá. Mi querida Andalucía, mi querida Sevilla, solamente deseo que Dios bendiga, que os quiero con toda mi alma. Tengo 78 años y este octubre, 79 años con todos ustedes. Con todos ustedes. Y estoy muy feliz, muy feliz. Y sigo. Pero, Carmen. Y gracias. Es que esta gente querrá acostarse. Ah, pues yo no. Despídete, Carmen. Ay, os amo, quiero y que Dios bendiga toda mi vida, toda vuestra vida. Bueno. A mi Sevilla, a mi tierra. Carmen, os quiero. Tengo os una quiero. Mujer ahí esperando para cantar. De verdad, es que para comérsela, no me digáis, por favor. Había una gala también de Canal Sur que coincidí con ella, salimos las dos al escenario y yo no me pude reír más porque ella. Bueno, estoy encantada aquí en Televisión Española. Y yo, Carmen,
Canal Sur, que sí, que sí, que estamos en el sur, chiquilla, que estamos en el sur. Que Canal Sur, que sí, la española del sur, la española del sur. Ella. En Querida no. Carmen, en Querida Carmen era alucinante. Yo tengo una foto que se refleja el momento y decía, hola, buenas tardes, aquí estamos en el Antena Sur. Y decíamos, sí, sí. Corta. Antena Sur no, Carmen, es Canal Sur. No, pues pónmelo. Y había una cartulina que ponía Canal Sur. Otra, en Querida, aquí estamos en Cine de Carmen. No, Carmen de Cine. Pónmelo. Y entonces había un cartel, pero fíjate cómo eran los carteles. El nombre del canal, el nombre del programa, el nombre de... Y yo, por lo menos lo básico, pero oye, era su arte. Esas imágenes que hemos estado viendo pueden ser un documento histórico, ¿no? Quiero decir, puede ser de las últimas intervenciones, de las últimas apariciones televisivas, en la que año Carmen 2009. No quiere irse, ¿no? Que es simbólico, claro, todo, ¿no? Después ya se retiraría, porque en el 2010 le diagnostican la enfermedad y rápidamente se retira de la vida pública. En 2009, que lo recordaba yo esta mañana, yo tenía un programa que era, se llamaba De Lujo, que entrevistaba a las grandes de nuestra tierra. Entrevisté pues, a Marifé, a todos los personajes de nuestra tierra. Y la primera que se me vino a la mente fue Carmen Sevilla. La llamé para entrevistarla y me dijo, oh, Inmaculada, yo encantada. Pues sí, pues ven a mi casa, tú que ya estás muchas veces aquí en Madrid. Y hacemos el reportaje y me grabas la entrevista. Y a los dos días la llamo y no se acordaba de nada. Dice, Inmaculada, Canal Sur. Y digo yo, ¿cómo? Esta es mi Carmen. Y ya es que ya empezaba a tener lagunas. Todavía estaba, tenía el programa de cine de barrio, pero claro, era un programa que estaba grabado. Pero ya ella, en aquella, en 2009, ya empezó ya a tener lagunas. Y a mí me resultó tan violento y tan carroñero el poder hacerle la entrevista, porque podía haber ido. Teníamos el equipo preparado, podía haber ido perfectamente. Pero en Canal Sur nos dijimos, no, es que éticamente no podemos hacerle esto a una compañera y una amiga como era ella. Había un momento, yo trabajaba con ella en Carmen, en Querida Carmen, en Málaga, y iba un día a la semana a Málaga. Y me acuerdo que un día estaba estudiándome, porque no sabía, hablaba de las medias yo, de las medias de señora. Y había una teoría que yo desconocía completamente, el caso que yo estaba embelesado. Los dos del brazo, a punto de que el director, Emilio González, que lo saludamos desde aquí, pues nos diese paso para entrar, ¿no? Y en ese momento yo llevaba las medias puestas en una serie de modelos, y entre ellas una modelo morena, negra, que llevaba unas medias blancas, de novia. Y la oigo yo estudiándome, y la oigo a ella, que niña, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo de Santo Domingo. Ay, ¿de dónde el cacao maravillado? Y dice, ay, en ese momento, venga, salimos, ella me tenía que dar pie, el cacao maravillado, Telecinco, Canal Sur, ¿qué? Y digo, ustedes me perdonen, pero tenemos que empezar de nuevo. Porque aquí no hay forma de retomar esto. Y salimos muchas televisiones por eso. Claro, estamos viendo el momento en el que le entregan la medalla de Andalucía. Todos los reconocimientos que le llegaron de aquí, de su tierra, ella los vivía con una cara de felicidad. Alcalde, con una satisfacción. El alcalde de Sevilla ya ha dicho que le va a dar una calle y la va a hacer hija predilecta. Lo sorprendente es que no tuviera la calle. Claro. Que es lo que ha dicho el alcalde en primer lugar. Dice, pero no me puedo creer que Carmen Sevilla, que no se apellidaba Sevilla y puso a Sevilla en su nombre artístico toda la vida, no tuviera una calle. A gente más joven y a gente que tiene un recorrido y que ha llevado el nombre de Sevilla y de Andalucía por el mundo, pues no lo tiene. ¿Sí? Digo, en la entrevista, ya destacaba precisamente la medalla de Andalucía y la vinculación con Sevilla que le viene de los padres. No sé si vamos a poder escuchar el corte. Vamos a escuchar más. Yo creo que tenemos más preparados, sí, ¿no, compañeros? Y hablando de Canal Sur también, ¿verdad? Sí. Me parece, exacto, que también te habló, sí, de ello. Y lo tenía en el corazón y no se equivocaba, ¿eh? Es decir, sabía que era Canal Sur y además veía los compañeros. Vamos a escuchar. Medio mundo, parte del mundo entero. Carmen, por ser sevillana. No era ese exactamente el corte del que hablábamos. Cuando lo tengáis preparado, nos avisáis. ¿Lo tenemos ya? Venga, vamos a escuchar a Carmen Sur en esa entrevista. Es importantísimo. Es atractivo, alegre, divertido, leal, profundo. Sentimiento tiene por todas partes. Lealtad por todas partes. Y esa alegría, esa simpatía de Andalucía, que es lo bonito del Canal Sur. Y las gracias que doy también a todos los andaluces por haberme dado la medalla. La medalla de Andalucía. De Andalucía. Eso lo tengo aquí grabadito, eso es muy importante para los andaluces.
muy importante para los andaluces. No la vamos a querer, Roberto. Oye, tenemos que recordar que en Canal Sur Más, a partir de hoy, se puede encontrar todo el archivo, sí, de todo lo que ha hecho, sí, Carmen Sevilla en Canal Sur, películas, los reportajes, las entrevistas, todo lo pueden ver en Canal Sur Más a partir de hoy. ¿Tenéis la sensación de que ella se ha ido sabiendo que es una artista y una mujer querida? Sí. Ah, sí, sin duda. Sí, sí, hasta sí, que lo recordaba, sí. Yo hombre, creo hasta que sí, lo recordó, sí. Luego ya, sí. No, pero yo creo que Carmen sí que ha tenido suerte en la vida, muchísima, porque ha sido ella muy reconocida, ¿no? Sí. Y además, hombre, a mí no me gusta hablar de las cosas malas, ¿no? Pero yo creo que el cariño ha sido por todo sitio. Nosotros íbamos por la calle y entrábamos en unos grandes almacenes y no podíamos circular. Que decía, perdón usted que estoy un poquito indigesta. Y entonces, pues eso, salíamos corriendo. Era la única forma de salir. Querida, sí, ha sido siempre, ya lo sabía. Lo que pasa es que la pobre, pues lleva, si es que lleva ya 10 años que no era ella. Se ha ido ahora de su cuerpo, pero en realidad, ¿cuánto tiempo? Fíjate, igual que su madre, ella no quería. Ella no quería tener esa enfermedad, ¿no? Nadie la quiere, obviamente, ¿no? Pero ella vio a su madre morir de Alzheimer con 100 años, además. Sí, sí, la madre 99, fíjate. Otra guapa. Y ella lo que no lo que no quería para ella. Que no sea lo mismo que mi madre, ¿no? Y al final fue. En esta entrevista, precisamente, ella destacaba eso, el de las dolencias, porque claro, es salud al día, y claro, hablamos de enfermedades. Sí, y habló de la enfermedad. Claro, de la madre, pero no de ella. Claro. No la tenía todavía, latente, pero claro. Sí, incipiente. Y, pero se refirió a la enfermedad de la madre, 6 años, decía, me ha acompañado por todo el mundo y he estado 6 años, ha padecido Alzheimer, pero he estado muy cerca de ella. Y la ha cuidado mucho. Y la ha cuidado mucho. Y lo que le ha pasado al hijo, yo creo que ha sido eso, que lleva 10 años el hijo sufriendo y alejado de su madre, y ahora yo creo que no ha tenido fuerzas para enfrentarse a hacerle una capilla ardiente. ¿Cómo se veía Carmen de mayor? Ella no se veía mayor, es que ella nunca quería ser mayor. Escucha, Inma, que te vas a sorprender. El día que Dios quiera y que termine, yo qué sé. Que no termina. Pues ojalá, aunque que no termina. Aunque tenga 90. Tú hola, dices... muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? Pues esa era Carmen, ¿no? Ella se veía con 90 años y al pie del cañón. Pero hay que recordar que cuando se casó con Vicente Patuel y se va a esa finca de Extremadura, la de las ovejitas. A mí me confesó, y está en esa entrevista, no sé si vamos a poder verlo, ella se vino abajo. Sí, sí, lo hemos se vino hablado, abajo antes, físicamente. Que no lo ha contado Enrique, bien. Que estuvo en casa. Se vino abajo, casa. Pero también desde el punto de vista físico. Sí. Ella, de salir en televisión, claro, en el cine, esto la mantenía. Pero la mantenía también el peso. Yo es que quiero aprovechar, somos una televisión pública y esto es un servicio público. El sedentarismo, hay que erradicarlo. Ya no solamente de nuestros pequeños, de los niños, también la gente mayor que nos está viendo. Hay que andar, y ella lo recomendaba, y ella dejó de moverse y comió, es lo que me confesó, me he puesto así, sí, me he puesto así desde que estuve en la finca. Es que a ella le encantaba comer y los pasteles, la comida a los restaurantes que nos llevaba. Y le decía, tú fíjate, ya están comiendo otra vez, y yo, pero claramente, tú dejas que cada uno coma lo que sea, ¿no? Y decía, ¿y tú por qué comes gazpacho? Y dice, ¡uy! Lo menos 15 días o un mes hace que yo no como gazpacho. Y los churros de ayer, y cuánto y luego, tiempo hacía que no comía churros. Y que todos los días come algo. Bueno, a mí me decía, ¿a ti te gusta el queso? Digo, hombre, sí, come queso. Digo, no, si son las 10 de la mañana, yo ahora mismo no quiero queso. Asómate, debajo de la cama, había hecho una promoción y había metido los quesos debajo de la cama y aceitunas sin hueso. Dice, porque así Vicente no sabe las me he comido. Mira qué imágenes tan bonitas de ella con su hijo. No, es muy habitual, ¿no? El haber visto estas imágenes de Carmen Sevilla con su hijo Augusto Algueró. En tiempos muy felices. Que nos ha gustado hoy recordar también, portadas que fueron de revista, comentaba Sidma, el hijo ha tenido que lidiar con ser un personaje famoso, es que ¿no? Desde el hijo ha desde tenido pequeño. Tanto miedo siempre a la fama de la madre, que siempre ha estado en un segundo plano, y el hijo además ha heredado ese carácter más seco del padre, y lo que no quería que sí, yo creo que le ha sobrepasado esto. Pero bueno, los homenajes estamos casi haciendo aquí. Claro que sí, estamos casi terminando. Pero tenemos la capilla ardiente. Nos gustaría, no sé, con una palabra o algo que digáis para finalizar, un recuerdo con el que os quedáis o cómo os gustaría recordarla.
Yo con la naturalidad. Naturalidad. Yo creo que qué bonito la que nos ha enseñado ese cariño y esa naturalidad, ¿no? Roberto. Yo con la sonrisa de sus ojos. La sonrisa. Como decía Teresa. Nos vamos como empezamos, recordando. ¿Cómo recordamos a Carmen? Pues yo muchas cosas, pero yo te diría que las buenas personas, lo mejor de ellas es cuando se le conoce. Sí. Yo me quedaría con eso. Y que se transmite la... Una mujer querida, una artista querida, sin fisura. No hay aquí unanimidad, ¿no? Una mujer, una artista querida. Bueno, compañeros, Sabino, Roberto, Inma, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Despedimos a Carmen Sevilla, pero como ocurre con las grandes artistas, su recuerdo, Pepe, va a quedar para siempre, ¿no? Eterno, para siempre en la memoria. Nunca se nos van gente así. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en un homenaje sentido, de verdad, desde la Televisión Pública de Andalucía. Hoy estamos más que nunca con nuestra Carmen.